De Mika Gualtari, libro 14, capítulo 4. Poco después de haber recibido refuerzos de Egipto, y puesto en condiciones los carros de guerra, y reunido en Gaza todos los caballos de la Siria meridional, y adestrado las tropas, Orenheb lanzó una proclama, afirmando que no llegaba como conquistador. Sino como liberador. Las ciudades de Siria habían gozado siempre de la libertad de comercio y una larga autonomía bajo sus reyes y la alta protección de Egipto, pero Asiru había instaurado un régimen de terror después de haber destronado a los reyes hereditarios y percibía fuertes impuestos. Además, en su codicia, había vendido siria a los hititas cuya crueldad e inmoralidad podían comprobar los sirios con sus propios ojos por esto oremheb el hijo del halcón el invencible iba a liberar a siria liberar cada ciudad y cada pueblo del yugo de la esclavitud liberar el comercio y restaurar los antiguos reyes en sus derechos a fin de que bajo la égida de egipto Siria pudiera recuperar su prosperidad y su riqueza amparaba a las ciudades que se alzasen contra los hititas pero las ciudades que ofreciesen resistencia serían saqueadas e incendiadas y sus murallas serían destruidas para siempre jamás y sus habitantes vendidos como esclavos Oremheb marchó inmediatamente sobre Hop mientras su flota bloqueaba el puerto su proclama fue mandada por emisarios a todas las ciudades de Siria y provocó discordias y alborotos entre los enemigos, lo cual era su objeto principal. Pero, hombre prudente, Captá no se movió de Gaza por si ocurría el caso de que Oremje fuese batido, porque Asiru y los Hititas reunían tropas en el interior del país. Roju, nunca de toro, se había reconciliado con Kaptá una vez éste le hubo curado de su obsesión, contándole que los soldados se habían comido las cuatrocientas retrancas, porque eran de cuero tierno, y pudieron desligar a Rojo, que perdonó a los soldados este pequeño hurto en honor a su heroísmo. Después de la marcha de Oremheb, Rojo hizo cerrar las puertas de la ciudad, y juró que jamás volvería a dejar entrar tropas en ella y comenzó a beber vino con Captá viéndole jugar a los dados con el viejo carcelero de la mañana a la noche los dos hombres jugaban y bebían vino disputando porque el pobre hombre estaba desconsolado de perder su oro y Captá insistía en jugar fuerte mientras Oremge sitiaba a Hop el juego se animaba, y Capta ganó de nuevo toda su deuda, y cuando Oremgeb consiguió abrir una brecha en la muralla de la ciudad, el carcerelo le debía a Capta más de doscientos mil deben de oro. Pero Capta se mostró generoso, y no le exigió esta suma, porque el viejo, al fin y al cabo, le había salvado la vida, e incluso le dio algunas monedas de plata de manera que el viejo se separó de él llorando de agradecimiento. No podía decir si Capta jugaba con dados trucados, pero en todo caso tenía una suerte fabulosa. A todos los rincones de Siria llegó la noticia de esta partida de dados que había durado varias semanas y ascendió a algunos millones de deben de oro. El carcelero terminó sus días en una cabaña al pie de los muros de Gaza, y estaba otra vez ciego. Pero se complacía narrando a los numerosos visitantes las fases de esta partida memorable de la cual recordaba todas las peripecias, sobre todo aquella incidencia en la cual en una sola jugada de dados perdió cien mil deben de oro, porque jamás se habían jugado sumas parecidas. Y los visitantes le llevaban regalos, de manera que vivió desahogadamente hasta su muerte, mejor incluso que si Captá le hubiese fijado una renta vitalicia. Después de la toma de Job por Oremheb, Captá se fue allá precipitadamente, y yo lo acompañé y por primera vez vi una ciudad rica en manos de sus conquistadores. Los más osados de sus habitantes se habían rebelado ya contra Siru y los hititas, al acercarse las tropas egipcias. Pero Oremgeb se negó a proteger a la ciudad contra el saqueo, porque esta rebelión tardía no le había servido de nada. Durante dos semanas enteras los soldados saquearon la ciudad. Capta acumuló una fortuna enorme, porque los soldados cambiaban por vino y cerveza alfombras magníficas, muebles espléndidos, y estatuas de los dioses que no se podían llevar, y por dos brazaletes de cobre se compraba una siria bien educada. En verdad fue en Job donde vi hasta qué punto el hombre es el lobo del hombre, porque no hubo crimen ni infamia que allí no fuese llevada a cabo durante aquellos días de saqueo e incendio. Los soldados ebrios incendiaban las casas para divertirse a fin de ver por la noche, mientras robaban y saqueaban, abusaban de las mujeres y torturaban a los comerciantes para obligarles a revelar sus escondrijos. Algunos se apostaban en una esquina y asesinaban al primer sirio que pasase, fuese hombre o mujer, anciano o niño. Mi corazón se endurecía al ver el espectáculo de la maldad del hombre. Y todo lo que había ocurrido en Tebas, por causa de Atón, no era más que bagatelas en comparación con lo que ocurría en Job por culpa de Oremgeb. Porque Oremgeb había dejado las manos libres a sus soldados, a fin de ligarlos más estrechamente a él, a fin de ligarlos más estrechamente a él. El saqueo de Job fue inolvidable. ¿Y los soldados de Oremjeb le tomaron gusto al robo, de manera que nada podía detenerlos en el combate y no temían a la muerte, pensando solamente que renovarían los placeres saboreados en Jopo. Por otra parte, después de estas matanzas, los soldados comprendían que no podían esperar ya cuartel por parte de los hititas, porque los hombres de Asiro deso desollaron vivos a todos los prisioneros que habían tomado parte en el saqueo de la ciudad. Y finalmente, para escapar a la suerte de Job, muchas pequeñas ciudades de la costa se rebelaron y abrieron sus puertas a Oremhead. Renuncio a seguir hablando de los horrores de Job, porque al evocarlo, siento mi corazón como si fuese una piedra en mi pecho, y mis manos se hielan me limitaré a decir que a la entrada de Oremgeb en la ciudad, ésta contaba cerca de veinte mil habitantes y que a su marcha no quedaban trescientos. Así guerreaba Oremgeb en Siria y yo le seguía para curar a los heridos y me daba cuenta de todo el mal que el hombre puede hacer al hombre. La guerra duró tres años y Orem Jeb Batió a los hititas y las tropas de Asiru en muchas batallas, y dos veces los carros hititas sorprendieron sus tropas y le causaron grandes daños, obligándolos a retirarse al amparo de los muros de las ciudades. Pero mantuvo las comunicaciones marítimas con Egipto, y la flota siria era imponente, era impotente. Por esto, pudo recibir refuerzos y preparar nuevas ofensivas y las ciudades de Siria eran saqueadas y la gente se ocultaba en las grutas de las montañas. Provincias enteras fueron devastadas y las tropas destruían los cultivos y cortaban los árboles frutales. Así se agotaba el ejército egipcio, y Egipto era como una madre que desgarra sus vestiduras y se vierte ceniza sobre la cabeza al ver morir a sus hijos, porque a todo lo largo del río no había ciudad o cabaña cuyos hijos no hubiesen muerto en Siria por la grandeza de Egipto. Orenjeb combatió tres años en Siria y durante estos años yo envejecí más que durante los precedentes y perdí mis cabellos y mi espalda se encorvó y mi rostro se arrugó como un fruto podrido. Me convertí en hombre de mal genio y malhumorado, y hablaba con rudeza a los enfermos, como hace todo médico al envejecer. El tercer año se declaró la peste en Siria, porque la peste sigue siempre los rastros de la guerra, y nace en cuanto un número suficiente de cadáveres se pudre en un mismo lugar. En realidad toda Siria no era ya más que una fosa pestilente y tribus enteras fueron exterminadas, de manera que sus lenguas cayeron para siempre en el olvido. La peste alcanzó a aquellos a quienes la guerra había perdonado, y en los dos ejércitos mató tantos hombres que las operaciones fueron interrumpidas, y las tropas huyeron a las montañas, y los desiertos al abrigo de la peste. Y no hacía diferencia alguna entre ricos y pobres, nobles y villanos. Azotaba equitativamente a todo el mundo, y los remedios ordinarios eran insuficientes, y los apestados se tapaban la cabeza con sus mantas, y se acostaban en el suelo y morían en tres días. Pero los que curaron conservaban cicatrices espantosas en las axilas y articulaciones que eran las heridas por donde el pus había corrido durante su convalescencia. La peste era tan caprichosa en la elección de sus víctimas como en su curación, porque no siempre eran las personas más robustas o más sanas las que se curaban, sino muchas veces las más débiles y enfermizas, como si la enfermedad no hubiese encontrado en ellas suficientes fuerzas para poder matarlas. Por esto, al cuidar a los apestados, los sangraba lo más posible para debilitarlos, y les prohibía todo alimento durante la enfermedad. Así pude curar a un gran número de enfermos, pero muchos murieron también, a pesar de mis cuidados. De manera que ignoro si mi tratamiento es bueno. Yo tenía, sin embargo, que curar a los enfermos para mantener la confianza en mí, porque un enfermo que pierde la esperanza de la curación o la que ha depositado en su médico, muere más seguramente que el que confía en él. Mi manera de tratar la peste valía con toda seguridad más que cualquier otra, pero no costaba nada. Los navíos llevaron la peste a Egipto, pero no mató allí a tanta gente como en Siria, porque era más débil. Y el número de curaciones fue superior al de defunciones. Con la crecida, la peste desapareció de Egipto aquel mismo año, y el invierno la suprimió en Siria, de manera que Oremgeb pudo reunir a sus tropas y reanudar las hostilidades. En primavera, llegó a través de las montañas a la llanura vecina de Mejido, y batió a los hititas en una gran batalla. Después de la cual pidieron la paz, porque viendo los triunfos de Oremheb, el rey Burraburiash había recobrado la confianza, recordando su alianza con Egipto. Se mostró arrogante con los hititas e invadiendo el antiguo país de Mitani, arrojó a los hititas de sus pastos de Najarani. Viendo que no podían conseguir ya nada de una Siria devastada, los hititas ofrecieron la paz, porque eran soldados prudentes y hombres económicos, y no querían arriesgar, por una simple cuestión de honor, los carros de guerra que necesitaban para dar una merecida corrección a los babilonios. Horemjev fue muy feliz al firmar la paz, porque sus tropas se habían agotado, y la guerra había arruinado a Egipto. Y quería emprender la reconstrucción de Siria a fin de reanimar el comercio en provecho de Egipto, pero exigió como condición la entrega de Megido, de la que Asiru había hecho su capital y estaba dotada de murallas infranqueables y de torres. Por esto los hititas aprisionaron a Asiru y su familia en Megido y se apoderaron de los enormes tesoros que había acumulados. Y entregaron a Oremheb, a Asiro, su mujer y sus dos hijos, cargados de cadenas, habiendo dado así un rehén a los egipcios, que comenzaron a saquear Mejido y a empujar hacia el norte, fuera de los terrenos que debían abandonar, todos los rebaños y ganados del país de Amurru. Oremheb no se lo impidió sino que hizo, la, hizo sonar las trompetas para anunciar el fin de la guerra, y ofreció banquetes a los jefes hititas y a los príncipes, bebiendo todas las noches con ellos y jactándose de sus hazañas. Y al día siguiente haría ejecutar a Asiru y su familia delante de las tropas reunidas y los jefes hititas, para señalar la paz eterna que reinaría en adelante entre Egipto y el país de Cati. Por esto rehusé tomar parte en el festín y por la noche fui a la tienda donde Asiru estaba cargado de cadenas y los centinelas me dejaron pasar porque sabían que era el médico de Oremheb y que alguna vez incluso le hacía frente. Quería ver a Asiru porque sabía que no tenía ya un solo amigo en toda Siria porque no era más que un vencido, condenado a morir. Sabía que amaba la vida, y yo quería asegurarle que después de todo lo que había visto, la vida no valía la pena de ser vivida. Y como médico, quería decirle que la muerte era fácil y más dulce que el dolor, la pena y el sufrimiento de la vida. La vida es como una llama ardiente que quema, pero la muerte es el agua sombría del olvido. Quería decirle todo esto porque tenía que morir al día siguiente al alba y aquella noche no podía dormir porque amaba la vida. Pero si se negaba a escucharme, me sentaría a su lado en silencio para que no estuviese solo. En efecto, un hombre puede vivir sin un amigo pero es difícil morir sin él, sobre todo si durante la vida se ha sido jefe y testa coronada. Cuando lo llevaron a Oremgeb bajo los ultrajes y las mofas de la soldadesca que le arrojaban barro y boñigas de vaca, yo me tapé la cara para que no me viese. Conocía su orgullo y no quería que sufriese al mostrarse a mí en aquel estado de inferioridad infamante cuando lo había conocido en el apogeo de su poderío los guardias me dejaron pasar y se dijeron dejémosle entrar porque si no es el médico y su gestión es seguramente lícita si lo detenemos nos dirigirá a injurias o nos hará perder magníficamente nuestra virilidad porque es malvado y su lengua pica más cruelmente que el escorpión. En la tienda dije, Asiru, rey de Amurru, ¿quieres recibir a un amigo en la víspera de la muerte? Suspiró en la oscuridad. Sus cadenas chirriaron y respondió, Ya no soy rey, ni tengo amigos. ¿Pero eres verdaderamente tú, Sinue? de quien creo reconocer la voz y yo dije soy sinué y entonces él dijo por Marduk y todos los demonios del infierno si eres sinué haz traer un poco de luz porque estoy cansado de estar en la oscuridad cierto es que estos malditos hititas han desgarrado mis vestiduras y torturado mis miembros de manera que no soy agradable de ver pero como médico estás acostumbrado a espectáculos peores y ya no siento vergüenza porque delante de la muerte no hay que sonrojarse de la miseria si trae un poco de luz para que vea tu rostro y pueda tener tu mano entre las mías porque mi hígado está dolorido y mis ojos vierten lágrimas cuando pienso en mi mujer y en mis hijos si puedes Procurarme un poco de cerveza fuerte para humedecerme la garganta. Mañana cantaré tus alabanzas a todos los dioses del infierno. No estoy en condiciones de pagar ni una gota de cerveza, siquiera, Sinoé, porque los hititas me han quitado hasta la última pieza de cobre. Di orden a los guardias de que trajesen una lámpara de aceite y le encendiesen porque el humo acre de las antorchas me irrita los ojos y me llevaron también una jarra de cerveza asírus se incorporó quejándose y yo le ayudé a beber cerveza siria que es muy espesa tenía el cabello enmarañado y gris y su barba había sido arrancada por los hititas de manera que le faltaban algunos trozos de carne en su barbilla tenía los dedos machacados y las uñas negras de sangre, y las costillas hundidas, de manera que gemía al respirar y escupía sangre. Cuando hubo bebido a placer, miró la lámpara y dijo, Ah, cuán dulce y clara es la luz a mis ojos fatigados, pero vacilará y se apagará una vez como la vida humana. Te doy las gracias por la luz y la cerveza, Sinoé. Y a gusto te haría un regalo, pero no tengo nada, porque los hititas me han arrancado incluso los dientes dorados que me habías puesto. Es muy fácil ver las cosas claras después de ocurridas. Y por esto, no quise recordarle que lo había puesto en guardia contra los hititas. Y cogí su mano machacada. Y él colocó su orgullosa cabeza sobre, mi, sobre mis manos y lloró. Y sus lágrimas brotaban de sus ojos hinchados y corrían sobre mis manos. Y después me dijo No he tenido vergüenza delante de ti, de mi risa ni mi alegría durante los días de poderío y felicidad. ¿Por qué habría de tener vergüenza ahora de mis lágrimas y mi dolor? Debes saber, Sinoe, que no lloro por mí, ni por mis riquezas, ni por mis coronas perdidas, sino por mi mujer, Keftú, Keftiu. Y lloro por mi valiente hijo mayor y por su hermano pequeño, tan tierno, porque mañana deben morir conmigo. Y yo le dije, Asiru, Rey de Amurru, Recuerda que toda la Siria no es más que una fosa llena de cadáveres podridos, a causa de tu ambición. Innumerables son los que han muerto por tu causa. Por esto es justo que mueras mañana, puesto que estás vencido. Y es justo también que tu familia perezca contigo. Debes saber, sin embargo, que he pedido a Oremgeb la vida de tu mujer y de tus hijos, Ofreciéndole un fuerte rescate, pero se ha negado porque quiere destruir la simiente de tu nombre y tu recuerdo en Siria. Por esto te niega incluso una tumba y las fieras descuartizarán tu cuerpo porque no quiere que los sirios puedan reunirse junto a tu tumba para prestar juramentos en tu nombre a Siru. Ante estas palabras, Asiru sintió miedo y dijo, Por mi Baal, Sinué, ofréceme una libación y un sacrificio de carne humana ante el Baal de Amorú. Si no, erraré eternamente hambriento y sediento por el sombrío reino de los infiernos. Preste el mismo servicio a Keftiu, a quien un día amaste antes de cedérmela por amistad. Y haz lo mismo por mis hijos, a fin de que muera sin inquietud por ellos. No le guardo rencor a Oremgev, porque yo hubiera obrado probablemente de la misma manera con él si hubiera sido el vencedor. Pero en verdad, Sinoé, soy feliz de que mi familia perezca conmigo y que nuestra sangre corra junta, porque en los infiernos me atormentaría constantemente pensando que otro se divierte con Keftiu porque tiene muchos admiradores y los poetas han cantado sus pródigos encantos. Vale más también que mis hijos mueran, porque han nacido reyes y llevan coronas desde la cuna. No quisiera que fuesen esclavos de Egipto. Volvió a beber más cerveza y se embriagó un poco en medio de sus sufrimientos y dijo Sinué, amigo mío, me acusas falsamente al decir que la Siria es una vasta fosa de cadáveres podridos por mi causa, porque mi única culpa ha sido haber perdido la partida y dejarme engañar por los hititas. En verdad, si hubiese ganado, culparían de todo a Egipto y se celebraría mi nombre. Pero como he perdido, me acusan de todos los males y toda Siria maldice mi nombre. La cerveza fuerte lo excitaba y gritó Oh tú, Siria, mi desgracia, mi tormento, mi esperanza, mi ardor. Por tu grandeza he penado, por tu libertad me rebelé y he aquí que el día de mi muerte me rechazas y maldices. Oh soberbia, Biblos. Oh próspera Simira. Oh Sidón. Oh poderosa Job. Oh vosotras, todas las ciudades que centellabais como perlas en mi corona. ¿Por qué me habéis abandonado? Os amo demasiado para detestaros. Porque amo a Siria. Porque es pérfida, cruel, caprichosa y pronta a la traición. Las razas desaparecen. Los pueblos se levantan y se borran, los imperios se suceden y la gloria huye como una sombra. Pero seguid alzando vuestras murallas blancas sobre la ribera al pie de las montañas rojas. Oh ciudades queridas. Vivid eternamente y del desierto mis cenizas correrán con el viento para besaros. Estas palabras me llenaron de melancolía y me di cuenta de que era prisionero de su sueño y no quise contradecirlo, porque era un consuelo para él. Continué sujetándole las manos y prosiguió Sinué, no lamento mi muerte ni mi derrota, porque tan solo con mucha audacia puede ganarse mucho y la victoria y la grandeza de Siria estaban al alcance de mi mano. Todos los días de mi vida he sido poderoso en amor y en odio, y no me arrepiento de un solo acto de mi vida, pese a que estos actos hayan acabado formando una cuerda sólida que me arrastra a una muerte infamante, de manera que mi cuerpo será arrojado como pasto a los chacales. Pero siempre he sido curioso, porque tengo sangre de comerciante, como todos los sirios, mañana moriré y la muerte suscita en mí una viva curiosidad. De modo que quisiera saber si existe alguna manera de engañar a la muerte y sobornar a los dioses. Tú que has reunido en ti toda la cordura y el saber de los demás países, sinué, dime si hay una manera de corromper la muerte. Moví negativamente la cabeza. Y dije, no, no, Asiru, el hombre puede corromperlo y engañarlo todo, menos a la muerte y el nacimiento. Pero quiero decirte hoy, en el momento en que la lámpara de tu vida está próxima a extinguirse, que la muerte no tiene nada temible. La muerte es buena. Al lado de todo el mal que flagela al mundo, la muerte es la mejor amiga del hombre. Como médico, no creo mucho en el reino de los infiernos y como egipcio, no creo ya en el reino de Occidente ni en la conservación eterna de los cuerpos, sino que para mí la muerte es como un largo sueño, como una noche fresca después de una jornada bochornosa. En verdad, Asiru, la vida es como una ceniza caliente. Y la muerte es una onda fresca. En la muerte cierras los ojos y no vuelves a abrirlos. En la muerte tu corazón se calla y no volverá a gemir. En la muerte tus manos se agotan y no arden en deseos de obrar. En la muerte tus pies se inmovilizan y no aspiran más el polvo de las rutas infinitas. Tal es la muerte, Asiru, amigo mío. Pero por mi amistad hacia ti, ofreceré sacrificios al Baal de Amurrú, por ti y toda tu familia. Haré un sacrificio digno de tu jerarquía, si esto puede consolarte, pese a que no crea ya en los sacrificios. Pero vale más estar seguro y sacrificaré para que no sufras hambre ni sed en los infiernos, que quizá no existen. Asiro estuvo encantado de mis palabras y añadió: cuando sacrifiques, cuando sacrifiques, ofrece por mí los corderos de Amurru, porque son los más gordos y su carne se funde. No olvides ofrecerme riñones de cordero, porque son un regalo para mí. Y si puedes, haz libaciones con vino de sidón mezclado con mirra, porque mi sangre ha preferido siempre los vinos pesados y las comidas grasas. Enumeró además una serie de cosas que debería sacrificarle y se divertía como un chiquillo al pensar en todas las exquisiteces de que podría disfrutar en los infiernos, y especialmente de un lecho sólido donde poder divertirse con Keftiu. Pero pronto cayó de nuevo en la melancolía, y poniendo su cabeza dolorida sobre mis manos, dijo: Si quieres hacerme todos estos favores, Inué, serás verdaderamente un amigo y no comprendo por qué lo haces, porque te he causado también mucho daño como a todos los egipcios. Has hablado elocuentemente de la muerte, y es quizá, como dices, un largo sueño y una onda fresca. Pero a pesar de todo, mi corazón se acongoja al pensar en una rama de cerezo en flor en el país de Amurru, y al oír el balido de los corderos, y ver los cabritillos saltar por las colinas. El corazón me arde sobre todo al evocar las primaveras de Amurrú y el florecer de los lirios y el olor de pez y el bálsamo de los lirios, porque el lirio es una flor real. Sufro al pensar que no veré nunca más el país de Amurrú, ni en primavera, ni en otoño, ni bajo los calores del verano, ni en los rigores del invierno y sin embargo el dolor de mi corazón es delicioso al pensar en el país de Amurru así conversamos toda la larga noche evocando nuestros recuerdos comunes y nuestros encuentros cuando yo vivía en Simira y éramos los dos jóvenes y fuertes al alba mis esclavos nos llevaron comida y los guardianes los dejaron pasar porque tuvieron también su parte, y nos sirvieron cordero bien graso, y harina amasada cocida en la grasa, y nos, y nos escanciaron vino fuerte de Sidón mezclado con mirra. Dije a mis esclavos que lavasen y peinasen a Asiru, y le hice cubrir la barba con una redecilla tejida en oro. Por encima de sus vestiduras desgarradas y de sus grilletes, vistió un manto real. Y mis esclavos hicieron lo mismo con Keftiu y sus dos hijos. Pero Oremjeb no le permitió a Asiru que los viera antes de la ejecución. Por la mañana, cuando Oremjeb salió de su tienda con los principales hititas ebrios, riendo con ellos y agarrándose por el cuello, yo me acerqué a él y le dije: En verdad, Oremjeb, te he hecho muchos favores. Y te he salvado quizá la vida en tiro cuando tu muslo he herido por una flecha envenenada. Por esto te pido también un favor, y es que concedas a Siru una muerte sin infamia, porque es rey de Siria y se ha batido valientemente. Tu gloria no hará sino aumentar si lo haces perecer sin tratamientos infamantes, y tus amigos y titas lo han torturado ya suficientemente para obligarlo a revelar sus tesoros ocultos. Oremjev se ensobrenció al oír mis palabras, porque había imaginado ya una serie de medios hábiles de prolongar la agonía de Asiru, y todo el ejército se había reunido para gozar del espectáculo y se disputaban los mejores sitios. Oremjev no obraba así más que para proporcionar una diversión a sus soldados y amedrentar a toda Siria, a fin de que el ejemplo terrible desanimase a cualquiera ante la idea de una rebelión. Debo decirlo en honor de Oremgeb, porque no era cruel por naturaleza, pero era soldado, y la muerte no era más que un arma entre sus dedos. Y pensaba también que el pueblo respetaba más a un soberano duro y cruel, y tomaba la dulzura por debilidad. Por eso se ensombreció y dejó el cuello del príncipe Shubatú, y vaciló delante de mí, golpeándose el muslo con su fusta de oro, y me dijo: Chinué, eres como una espina en mi flanco, y comienzo a cansarme de ti, porque, contrariamente a la gente razonable, eres amargo, y criticas con acidez a los que triunfan y alcanzan las riquezas y los honores, y en cambio, si alguien cae y se derrumba, eres el primero en arrullarlo y consolarlo. Sabes muy bien que he convocado de cerca y de lejos a los verdugos más hábiles, y la instalación de sus aparatos de tortura ha costado ya mucho. No puedo en el último momento privar a mis ratas de barro de su diversión, porque todos han soportado muchas penas y vertido su sangre por culpa de este asiro. El príncipe Shubatú le dio una palmada en la espalda, exclamando: Bien hablado, Oremjev, no vas a privarnos de nuestro placer, porque, para que sea completo para ti también, hemos evitado arrancarle las carnes, limitándonos a pellizcarlo tan solo con tornos y tenazas. Pero Oremjev se sintió ofendido por aquellas palabras halagueñas para él no le gustaba que lo molestasen. Por esto frunció el ceño y dijo. Estás borracho, Shubatú. Y no tengo otro objeto con Asiru que demostrar a todo el mundo la suerte que le espera a cualquiera suficientemente loco para fiarse de los hititas. Pero, puesto que hemos pasado esta noche fraternizando y hemos vaciado buena cantidad de copas, Voy a respetar a tu aliado Asiru y dispensarle una muerte fácil a causa de vuestra amistad. Shubatu se sintió vivamente afectado por estas palabras y su rostro se convulsionó y palideció, porque los hititas son muy susceptibles, pese a que todo el mundo sabe que traicionan y venden a sus aliados sin pensar en el honor. En cuanto a estos, no les son ya útiles y pueden sacar algún provecho de su traición. Por otra parte, así es como obra todo el pueblo y todo soberano hábil. Pero los hititas lo hacen más imprudentemente, más imprudentemente que los demás, sin preocuparse de encontrar pretextos ni explicaciones. Y sin embargo, Shubatú se enfadó. Pero sus compañeros, le pusieron la mano en la boca y se lo llevaron, y acabó calmándose después de haber vomitado el vino. Pero Remgeb hizo traer a Asiru y quedó muy sorprendido al verlo avanzar con la cabeza alta y orgulloso como un rey bajo su manto real. Bien alimentado por mí, Asiru caminaba con arrogancia y reía al dirigirse al lugar de la ejecución y gritaba burlas a los jefes egipcios y a los guardias. Su rostro relucía de grasa y su barba estaba rizada y por encima de la cabeza de los soldados interpeló a Oremjeb. Eh, Oremjeb, egipcio graciento. No tengas ya miedo de mí, porque estoy encadenado y no tienes necesidad de esconderte detrás de las lanzas de los soldados. Acércate, para que pueda secar el estiércol de mis pies en tu manto, porque no he visto en mi vida un campamento más asqueroso que el tuyo, y quiero presentarme ante Baal con los pies limpios. Oremgeb estuvo encantado de estas palabras y se rió en voz alta diciéndole No puedo acercarme a ti porque tu pestilencia siria me da náuseas. Pese a que hayas conseguido robar una manta para ocultar tu asqueroso cuerpo. Pero eres ciertamente un hombre valiente, Asiru, puesto que te ríes de la muerte. Por esto te concederé una muerte fácil, para aumentar mi gloria. Mandó a sus soldados que escoltasen a Asiru e impidiesen a los soldados arrojarle barro y excrementos y los guardias daban lanzazos a todos los que trataban de burlarse de Asiru. Llevaron también a la reina Keftiu y sus dos hijos. Y Keftiu iba arreglada y pintada, y los chiquillos caminaban orgullosamente como hijos de rey, y el mayor llevaba al pequeño de la mano. Al verlos, Asiru palideció y dijo... Keftiú, mi Keftiú, mi yegua blanca, niña de mis ojos y amor mío, estoy desconsolado de arrastrarte a la muerte, porque mi vida sería todavía deliciosa para ti. Pero Keftiú le dijo: No te entristezcas por mí, oh rey mío, porque te sigo a gusto hacia el reino de los muertos. Eres mi marido, y fuerte como un toro, y creo que nadie podría satis satisfacerme como tú. Te he separado de todas las demás mujeres uniéndote a mí. Por esto no me permitiría que fuese solo al reino de los muertos, sino que te acompaño para vigilarte e impedirte que te diviertas con otras mujeres, porque te esperan seguramente todas las bellas damas que han vivido antes que yo. En verdad me estrangularía con mis cabellos para seguirte, oh mi rey, porque no soy más que una esclava, y has hecho de mí una reina, y te he dado dos bellos chiquillos. Asiru gozó con estas palabras, y se hinchó de júbilo, y dijo a sus hijos Hijos míos, nacisteis hijos de rey morid como hijos de rey a fin de que no tenga que sonrojarme de vosotros creedme la muerte no es peor que la extracción de un diente sed valientes hijos míos y habiendo pronunciado estas palabras se arrodilló delante del verdugo y volviéndose hacia keftiu le dijo estoy asqueado de ver a mi alrededor a todos estos egipcios pestilentes y asqueado de ver sus lanzas ensangrentadas por eso ábreme tu pecho opulento keftiu a fin de que vea tu belleza al morir y muera tan feliz como he vivido contigo keftiu descubrió su opulento pecho y el verdugo levantó su pesada espada y de un solo golpe le separó la cabeza del tronco. La cabeza robó a los pies de Keftiu, y la sangre salió del tronco y salpicó a los dos chiquillos, y el pequeño comenzó a temblar. Pero Keftiu cogió la cabeza de Asiru, y besó sus labios tumefactos y acarició sus mejillas laceradas, y estrechó la cabeza contra su pecho diciendo a sus hijos, «¡Daos prisa, hijos míos!» Seguid sin temor a vuestro padre, porque me impaciento también por seguirlo. Y los dos chiquillos se arrodillaron gentilmente, y el mayor seguía teniendo el pequeño de la mano, como para protegerlo, y el verdugo les cortó prontamente la cabeza. Después, habiendo apartado con el pie las cabezas cortadas, Cortó también de un solo golpe el cuello blanco y graso de Keftiu de modo que todos tuvieron una muerte fácil pero Remgev hizo arrojar los cuerpos en una fosa para que sirvieran de pasto a los animales salvajes